Huevo. Okay. Si alguien lo ve Xenoblade. primero, no spoilee. Xenoblade. Xenoblade. Va a entrar al Smash. Ay, Sí. no, qué horror. Se escucha un poco bajo. Ok. Dice Axis. Sí, yo creo que es de Smash. Es Xenoblade Chronicles 2, parte 2, güey. Porque esta es la narrativa de la leyenda de Zelda Majora's Mask, pero en un juego nuevo. Híjole, dice Ricardo. No es Smash, no, parece que no. No. Tal vez me precipité. Sí. Yo también me espanté, banda, ¿eh? Nice. I'll find you, whatever it takes. Lo ghostearon, güey. ¿Qué pedo, Ganda una cosa? Ahora es mala. Sorry, Rex. I couldn't tell you. Because I got an invitation. No mames. A huevo, güey. Te dije, güey. No mames. Ay, ¿por qué madre se...? Güey, no estoy enojado, güey, pero... Es un... Pensé que de verdad era otro juego, güey. Madre. Tiene el... Así es, no. Tiene el downer de este... De Sephiroth, bro. ¿Qué es eso? Su boomerang está roto, güey. El boomerang. Había mucha gente que quería Pyra, güey. Sí. ¿Qué, carajo? Ala, no un personaje, dos personajes, Hernán. Debe ser, es un skin, ¿no? Es un skin. Sí, son como Alf y Olimar. Güey, tiene el ataque de, tiene el Octoslash de Sephiroth, güey. Está feliz Carl ahorita, güey. Sí. Oscar dice que sin P, dicen. Ah, huevo, güey. Qué chingado. No mames, va a estar bien rota, güey. Pues es un intercambio como el de Pokémon, ¿no, güey? Ándale, ajá. Oganda Knuckles, son personajes de Xenoblade Chronicles. Salió el Mii, güey. Ahí va. Hasta Cholk. El Cholk. Este es como el sueño anime de algún vato así, güey, todo virgen. Cholk cheats. Válgame Dios. Bueno, pues ya terminamos de ver a lo que veníamos. ¿Qué onda, banda? ¿Qué les pareció la entrada de Pyra y Mitra a Super Smash Bros. Ultimate? A mí me tomó por sorpresa, como pudieron ver en el video, pero no estoy enojado con el resultado. Creo que es una buena adición. Sin embargo, sí esperaba a otros personajes. ¿Ustedes a quiénes esperaban? Déjenlo aquí en los comentarios. Y quisiera despedir el video dándole gracias a nuestros Patreons, Kratos, Johnny, Francisco, Brenfi, Hilar y Cutout. Sin el apoyo de estas personas, nuestros streams y nuestro contenido en YouTube no sería posible. De verdad, muchas gracias.
Muchas gracias y en el próximo video analizaremos los movimientos de Pyra.